y bordadoras, yo soy Natalia y os quiero dar la bienvenida al Dar Rojo de Recibo, mi rinconcito en Youtube, donde os espero inspiraros aunque sea un poquito y compartir mi amor por el punto de cruz el patchwork y costura creativa bueno, no me creo que ya estemos en el mes de junio no sé a vosotras, pero a mí el mes de mayo se me ha pasado en un suspiro. Y la verdad es que este mes he hecho, bueno, he estado ocupadísima. O sea, <laughs> creo que no he bordado uno, dos, tres. Ha habido tres días que no he bordado o no he hecho patchwork. Y la verdad es que estoy bastante contenta de todas las cosas que he hecho. No he bordado tantos proyectos como... Como normalmente hago, pero he avanzado bastante en los proyectos en los que he bordado. Así que bueno, vamos a empezar y os voy a enseñar primero los, um, los proyectos que están um, terminados. Así que como sabéis, os comenté que estoy haciendo um, de este libro que se llama, um, a ver, Las Memorias de Verano. Como sabéis, estoy haciendo todos estos colchoncitos que vienen por aquí que os enseñé que están todos por aquí. A ver, a ver si encuentro una foto donde os pueda enseñar. A ver, a ver, a ver, a ver. Estas, estos colchacitos de aquí, yo os comenté que iba a hacer uno o dos, lo que es al, al mes. Bueno, pues yo este mes, um, el mes pasado, um, hice uno, no lo terminé, solamente lo bordé y luego este mes he bordado otro. Pues bueno, el que he bordado el mes pasado ha sido este de aquí, que dice de, del mar al desde el mar al, al mar vamos al mar brillante no y luego lo que es la parte de atrás he utilizado lo que es a uh, unas unos retales de telas que tenía y he dicho mira algo que, que sea con colores um, americanos y um, yo quería florales y, y que vayan muy bien pues eso pues con el, el tipo de um, de, um, de proyecto que estoy haciendo entonces la verdad es que este ya lo tenía hecho pero lo he hecho en el colchoncito y luego el otro que he bordado ha sido este de aquí como podéis ver que es el abecedario en rojo y luego le he puesto esta telita así con motitas con motitas negras con motitas blancas en tela azul marina y luego la parte de atrás pues uh, es otra tela de la misma colección que esta otra um, pero um, que, que la compagina pues eso pues muy bien pues ya tengo los dos primeros que están hechos y la verdad es que estoy muy contento con ellas um, estas de aquí yo ahora mismo las he rellenado bastante las he las tengo bastante duritas y lo que suelo hacer es pongo lo que es el el relleno de dentro y luego espero un par de días porque poco a poco se va desinflando yo creo que el relleno se va ajustando más al colchón y, y veo si necesito poner más o necesito poner menos entonces la verdad es que estoy muy contenta con nuestros dos colchoncitos empezaré a poner creo que ahora mismo voy a me voy a me apetece empezar a hacer este otro de, del barquito. Además, esta semana tenemos al barco del Juan Sebastián Elcano aquí en Pensacola. Llegó el, el lunes y mi marido y yo nos fuimos al martes a verlo y la verdad es que nos encantó. Y, y. y la verdad es que me apetece hacer este barquito y luego no sé si haré otro, a ver, otro, que no sé cuál. Todavía no sé cuál haré, pero yo creo que me voy a meter a hacer este del barquito para... Para recordarme de, de conmemorar de que vino el Juan Sebastián Elcano y que mi marido y yo, pues eso lo hemos visitado este mes. Así que nada, este han sido dos de los que ya he terminado. Muy contenta con ellos, muy contenta con este libro. Y nada, nos vamos a meter en el siguiente proyectito. Um, Déjame que meta esto por aquí. Y uh, vamos a ver. El siguiente proyecto es un sal que um, he estado haciendo con el Fat Quarter Shop. Es un sal que he estado haciendo con el Fat Quarter Shop y todos los viernes salían, por lo que es una parte del proyecto, ¿no? Entonces, dejadme que, que, que os encuentre esto. El, el dibujo, como veis, pues salía de, así, con la primera parte. Um, pues eso, enseñada, pero, pero con lo demás, pues totalmente pues, borroso, ¿no? El, primer, el primer, primer viernes salió la primera parte, que como veis es una ventana como de estilo Tudor, y luego unas florecitas, y luego aquí con la contraventana. Luego la siguiente ha sido lo que es la parte de arriba, la ventana entera, con las florecitas, lo que es en la parte de arriba, que salió el 12 de mayo el tercer la tercera parte que salió el día 17 de mayo fue ya la parte de abajo con el resto de la contraventana y ya aquí ya se veía la maceta con las flores y luego la última que fue el dónde la tengo así si no ah, la última que ha sido esta que ha salido el día 26 de mayo pues fue toda entera todos estos colores son los que yo eh, He utilizado que eran del paquetito del Classic Color Works y la verdad es que me han sobrado muchísimos hilos. Una cosa que tiene el Fat Core Shop es que para nada, para nada son tacaños y fijaros la cantidad de hilos que me han sobrado. Así que estoy um, muy contenta, muy contenta de cómo, de cómo me ha quedado, me ha se, se ha terminado y, y me ha parecido un diseño, pues eso, súper primaveral. Y, y muy bonito, este de aquí ahora mismo si lo queréis comprar, cuando lo compréis pues os va a salir la última, el, el, la parte cuarta donde tenéis ya todo el, ya todo el, el lo que es el diseño entero. Y, es, y la verdad es que ha sido un diseño muy, a la hora de bordarlo, ha sido pues, un diseño pues eso, con mucho, muy relajado, ¿no? Muy relajado y, y ese es el que yo he de, dejado, pues son estas bolsitas que, que hace el Fat Quarter Shop y que la verdad es que tiene una cabida bastante grande y, y la verdad es que se pueden poner dos o tres o cuatro lo que son uh, proyectos dentro de una de estas bolsitas. Pues bueno, yo ayer lo terminé, terminé de bordarlo creo que fue el domingo. Y ayer dije, bueno, pues ahora qué voy a hacer, digo, ¿cómo lo voy a terminar? ¿No? Porque no, digo, lo quería terminar y digo, mira, pues lo voy a terminar en un, en un colchón. En un colchoncito. Me compré el colchón en una tienda, pero estaba demasiado lleno y no me gustó. Y entonces lo que he hecho ha sido yo el colchón a la medida y luego lo he rellenado con el mismo material que he rellenado, lo que es estos otros pequeñitos, y he cogido una tela de. Um, una tela que tenía yo, déjame que ponga esto un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Un retalito que tenía que me lo compré en Inglaterra. Y uh, la tela esta tiene bastantes años. Esta tela que yo he elegido, la verdad es que tiene bastantes años. Y uh, quería una idea que fuese un poquito romántica, un poquito shabby chic, así como muy palidito y tal. Y cuando vi este retal, dije: Mira, este retal es el que me va a venir muy bien para este colchoncito. Y es lo que, lo que voy a hacer. Entonces. Um, la parte de aquí, la verdad es que um, me gusta, me gusta muchísimo. Creo que el, el, el colchón mide como 11,5 y medio 11 por once y medio. No lo tengo lleno, lleno de todo, porque no lo quiero, no quiero que se quede lleno y que esté tan, pues tan, tan fuerte como esto. Sino que este lo quería tener un poquito más suave y un poquito como un poquito más romántico. Y la verdad es que estoy encantada de cómo me ha quedado el, el el material que lo, que lo he bordado ha sido un lino 32 de, de Fiber on a Wimp que es la marca de, de telas um, que están. ¿Cómo se dice? que están um, uh, que están, que, están hecho, que. que el tinte está hecho a, hecho a mano. Y tiene un color rosita muy, 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 muy pálido. Entonces yo creo que le quedaba muy bien con este color. Y luego, encima, con, con estas telas, la verdad es que estoy. Estoy encantada de la vida. Este lo voy a poner en mi cuartito de costura. Además, es un color y es un. Y es un dibujo, pues eso, que es muy. Um, es muy alegre, ¿no? Que pone la vida en Life in Full Bloom, que es um, la vida um, floreciendo. Y entonces. Um, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Ha sido, mira, la única parte que ha sido un poquito pesadita ha sido esta parte de aquí, pero es pesadita y relajada. Así que si hay un día que no queréis, que dices, jo, pues no me apetece mucho bordar y tal, no me apetece pen pensar en el sentido de que esto es como muy um, autómata, ¿no? Entonces, esta parte de aquí la he ido haciendo. Esta parte de aquí, si hay que pensar un poquito más, pues para, para mirar que todo esto caiga. Pues eso caiga muy bien, pero en general ha sido un. ha sido, no es un. no es un proyecto difícil y la verdad es que me parece muy muy alegre. Y estoy contentísima como me ha quedado. Estoy contentísima con el. con el. con el... lo que es con la tela que tengo, que he elegido para ella, y, y bueno, otro colchón. Yo no sé dónde voy a poner tantos colchones. Pero bueno, um, este ya tengo un espacio con él en mi. En mi, en mi cuarto de costura, y la verdad es que estoy contentísima, pero contentísima con él. Así que ya tengo estos tres terminados, los tengo bordados y terminados, lo cual me gusta, porque los bordo y luego digo: ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? ¿Qué no hago con él? Y al final he dicho: Mira, pues voy a hacer un colchón y estoy muy contenta con él. Así que estupendamente, ah, muy contenta con cómo me ha quedado. A ver, vamos a ver al siguiente. El siguiente, vamos a empezar con él, los proyectos mensuales. Como sabéis estoy haciendo el proyecto de de a ver si consigo ver la bolsa que se me ha enganchado. Estoy haciendo el proyecto de la temperatura y os voy a enseñar cómo voy ahora mismo porque este mes ¿os acordáis que os comenté que este mes seguramente que me salía todo uh, en amarillo? Pues sí, me ha salido todo en amarillo porque las temperaturas hemos tenido de 20 grados a 28 grados, así que el calor ya llega aquí a Pensacola. Y bueno, y, y ya es hora de sacar el bañador y empezar a ponernos, irnos a la playa. Así que en junio sé que tengo todos estos planes de hacer todo patriótico. En julio y en agosto no sé cómo va a ir la cosa porque me quiero ir a la playa y el verano hay que aprovechar. Así que bueno, pero os voy a enseñar cómo voy con este proyectito. Que como veis, lo voy a poner un poquito más cerca. Lo voy a poner un poquito más cerca para que se vea mejor. y es toda esta parte de aquí, ¿la veis? Y tengo aquí uno rosa, rosa que fue el día que hizo mucho calor aquí, uno rosita y todo lo demás va entre amarillo y anaranjado. Así que ya podéis ver que ya aquí ya tenemos el calor encima y me está gustando mucho este proyecto. Este proyecto me está encantando porque voy viendo cómo va cambiando la temperatura en Pensacola, y la verdad es que yo ahora me imagino que para el mes siguiente empezará a salir más de este color y más rosa y más naranja, en plan así fuerte, porque nos viene ya el calor encima. Además, en junio ya estamos en época de huracanes, así que los días, los, las fechas fuertes realmente de huracanes, cuando suelen ser a partir de septiembre, aunque el, el, la fecha de huracán ya empieza, la temporada de huracanes ya empieza en junio. Realmente cuando se pone la cosa peor es en, suele ser en septiembre. Así que yo espero que este año, pues, uh, se porte el tiempo y que no sea como el primer año cuando yo vine aquí a Pensacola, que, en, que bueno, que cada dos por tres aparecía un huracán en el en el Golfo y andábamos todos temblando. Así que <laughs> por ahora, por ahora calor, que es lo que queremos. Así, calor. Así que por ahora así llevo este proyectito. Y este es el que hago todos los domingos por la semana. Y uh, esta mañana la verdad es que lo he terminado. Esta mañana me he metido y lo he terminado y he dicho, no, no, esto hay que, esto hay que enseñarlo a las chicas y a los chicos. Así que nada, ahí va con ese otro mes más, ya por el siguiente mes. El siguiente proyecto que, que tengo es otro proyecto mensual que estoy haciendo con el... Um, vamos a ver, con el... Con el Fat Workshop Shop y que es este proyecto. Un segundito. Que es este proyecto que se hace con para el, um, la fundación de Dar un Deseo, que es el que concede deseos a los niños con enfermedades, pues, terminales o terminales o enfermedades que son bastante, pues eso, fuertes, ¿no? Entonces, um, con el dinero que consiguen, pues lo que hacen es una un sorteo y van concediendo deseos a niños pues lo que ellos desean, si quieren a Disneylandia o si quieren una bicicleta o cosas así no entonces el dinero que se dona este este gráfico es gratis entre comillas porque lo hace el Fat Quarter Shop y luego um, piden que se done pues como unos 20 dólares pues para pues para um, para, para la fundación, entonces el dinero no va al FACORO Shop, sino que va directamente a la fundación. Junto con este que lo hacen en, en punto de cruz, luego también hacen uno um, que, que es igualito a este con um, de patchwork. Así que yo para este de aquí um, estoy utilizando el, los, los hilos de. Que el, los hilos que ellos han proporcionado el, el paquetito de hilos que el Fat Corso ha proporcionado y la verdad es que son unos colores divinos tanto, tanto como en el, en, el, en el patchwork como en el diseño el, la semana el primer mes fue lo que es todo el borde el segundo mes ha sido este borde está este dibujo de aquí y el tercer mes ha sido las dos mariposas con esta flor que parece como si fuese un girasol cuando estaba haciendo este girasol no me estaba cuadrando ciertas cosas. Y es que me he dado cuenta de que aquí he metido la pata, en esta parte de aquí me he comido una. me he comido un punto y entonces he movido lo que es todo este cuadro un poquito más para dentro, porque mirando las distancias digo, mira, que me coma uno no me va a suponer mucho problema. Aquí se disimula un poquito más, pero yo creo que aquí lo he arreglado de alguna forma. Um, también tiene uno menos, claro, porque si no, no me cuadraría, pero es un. Es un es un errorcito, vamos a decir que se puede que se puede arreglar, porque he dicho yo no voy a quitar todo esto de aquí solamente por un punto, lo arreglo como pueda por el medio y, y me las apaño, así que nada estoy también con este muy encantado de la vida. el siguiente mes que es el mes de junio, este va a salir mira este viernes mañana mañana sale mañana sale y creo que es esta parte de aquí abajo la que va a salir este este de aquí que creo que es igualito a esto. Pero con diferentes colores. Entonces, este viernes va a salir la parte cuarta. Así que se lo empezaré a hacer. Y, y estoy muy contenta con este. Así que este diseño de aquí, como sabéis, lo estoy haciendo con, con esta compañía que se llama Fabric Flare. Que tiene por la parte de delante e imprime lo que es la tela. Y luego por la parte de atrás, pues no tiene, no tiene nada. Entonces, el, la impresión que yo he elegido es como de hacer de. Tela de bichi gris, pues muy, muy clarita, porque no quería nada, nada muy fuerte. Digo, mira, la tela de bichi clarita me va a quedar, me va a quedar muy bien. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta con él. El diseño se llama full por si lo queréis buscar. Y, y la verdad es que encantada de la vida. Este que he tardado, os voy a decir lo que he tardado, porque al que parece que es poco, la verdad es que ese he tardado bastante. No sé si tardé dos días, dos tardes enteras. A ver. Sí, dos, dos tardes, dos tardes enteras. Así que, aunque parezca que es poco, la verdad está todo, todo rellenito. Pero la verdad es que ha sido um, un placer bordarlo. No tengo, vamos, un placer bordarlo. No es difícil. Hay que fijarse un poquito, como en todo, en los colores. Pero la verdad es que estoy encantada de la vida con él. Así que este es el siguiente que he hecho. Nos vamos a ir al siguiente. El siguiente es que os comenté que es el que hice por la coronación. <laughs> me estoy atascando. De el, del rey um, Carlos III del Reino Unido. Que es este de aquí. ¿Verdad? Que es de este kit de, de Sina Rogers. Y la verdad, desde que os he enseñado la última vez, no lo, vuelvo a no lo he vuelto a tocar. Este es el que. En el kit me viene todo lo que es el, el gráfico, los hilos, la, la tela. Y estoy utilizando la tela que me vino en el kit. Y luego también es el que os enseñé que hice, pues esto, esta bolsita que me fuese, que me, que me vendría a juego con el, con el diseño. A ver es que lo suba un poquito más. Este es el que hice esta bolsita que me vendría con el diseño, que os hice un vídeo sobre ella y que os comenté pues eso que lo que me interesaba era utilizar el material que estoy utilizando, um, lo que es el interfacing, el, el material de dentro, y luego también utilizar este nuevo material que es como un hilo, como tela como de corcho, y luego añadir este detallito. Y la verdad es que um, estoy encantada, estoy encantada, me cabe todo aquí perfectamente. Y, y este ha sido el siguiente que, que he hecho, a ver si este mes lo puedo coger, y si no, pues bueno, otro mes, bueno, este mes no, porque voy a hacer todo lo de. Voy a hacer todo lo de. Um, lo de Patriota, así que. Así que no creo que lo vaya, que lo vaya a coger. ¿Veis? Me cabe este perfectamente aquí dentro. Lo voy a dejar fuera porque es que si no, luego lo dejo aquí y se, me, y se me va la onda. Así que este es el siguiente que he hecho. Ahora vamos a ir a uno. De el Wipco. El Wipco mío de este, de este mes. Ha sido un Wipco buenísimo. Me ha gustado muchísimo. Porque como tengo tantos. Um, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Como tengo tantos agujeritos um, del Wipco vacíos. ¿Veis? Como los tengo tantos, por los números que me han salido. Han sido. Um, o todos libres y yo podía elegir, o me ha salido uno y el resto yo lo podía elegir. Entonces, los que he elegido en base al concurso del WIPCO, pues uh, han sido los siguientes, ¿vale? He cogido algunos que no los había tocado desde hacía bastante, pero que bastante tiempo. Uno de ellos ha sido eh, la sirena de Salem Bay. Que, que como os acordaréis esta es la que yo tenía que haber bajado un poquito más abajo no tenía que haber dejado aquí tanta distancia porque ahora me pega justo en la parte de aquí arriba pero tampoco no me no me preocupa entonces esta parte de aquí voy a poner algo para que no haya tanta distancia haré alguna alguna cosilla ya <laughs> no sé qué algún dibujito alguna concha o algo no para pues eso, pues para que no se vea todo este espacio aquí abierto. Y um, la verdad es que he hecho bastante. Os voy, a poner, os voy a poner la foto de cómo lo tenía antes. Y ya os puedo poner la foto de cómo lo hacía antes porque ya me he vuelto una chica mayor y sé cómo hacerlo. Así que os voy a poner la foto de cómo lo tenía antes. Y ahora pues todo lo que, lo que he conseguido hacer, ¿no? Que la verdad que ha sido bastante porque he rellenado todo esto, prácticamente todo esto. Y luego he hecho la forma de la cola de la sirena. Voy a poner esto un poquito más cerquita para que lo veáis. La verdad es que por aquí tengo que echar un vistazo porque aquí necesito dos puntos más. Um, yo no sé dónde me he equivocado, no lo he mirado porque en cuanto lo terminé que vi, vi que me quedaban dos por aquí dos, um, me quedaba corto de dos. He dicho mira lo voy a dejar, es mejor dejarlo. Y en um, la siguiente vez que lo vaya a tocar, revisaré dónde he metido por aquí la pata, dónde me he comido dos agujeritos, seguramente que ha sido uno de por aquí, pero tampoco no me molesta, ¿vale? Porque toda esta parte de aquí de entera de rellenar es toda pues de este estilo. Entonces se puede arreglar bastante bien. Parece que en el dibujo original, dejadme que os enseñe, en el dibujo, en el dibujo ori eh, original, la cola, la verdad, está un poquito más relajada. ¿Verdad? Aquí parece que mi sirena está de mal genio, le acaba de pegar un coltazo, pero como está más tranquila, y aquí la cola pues está un poquito pues eso, más relajada, ¿no? Pero bueno, miraré a ver cómo lo puedo arreglar y, y a lo mejor pues lo miro, miro un poquito de por aquí o lo voy a buscar, ¿no? Y si no, como he dicho, tampoco no me preocupa porque fijaros, toda la parte de aquí es todo de rellenar con color. Entonces, uh, eso es algo que se puede arreglar, pues eso, perfectamente, ¿no? Y luego sería pues poner aquí Salem Bay, que me quedaría pues eso, pues, pues por aquí abajo, ¿no? Esta parte de aquí lleva bastante de relleno. Porque la verdad es que es una. Es, es un dibujo que parece pequeño, pero luego te engaña mucho, porque luego tiene mucho, mucho de relleno, pero la verdad es que me parece. Me parece precioso, me parece precioso y, y. y nada. Y entonces este va a ser otro que poco a poco se va haciendo. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha salido el WIPCO para tener menos proyectos y avanzar muchísimo más en los proyectos. Y. Y, y estoy encantada de la vida con él. Así que nada, esta es la pobre sirena que yo la tengo aquí geniuda, que está pegando aquí un coletazo um, en vez de estar un poquito pues eso como más relajada, ¿no? <laughs> Así que nada, bueno pues este ha sido otro de los que yo he podido bordar este mes y, y estoy muy muy contenta con él. Así que este este diseño me gusta muchísimo. Me gusta, me parece tan original y tan diferente. Que la verdad es que estoy encantada. Estoy encantada con él. Así que. nada, hoy voy de barcos. Yo voy, voy de barcos. Desde que he visto el Juan Sebastián Elcano veo barcos por todos los sitios. Así que el siguiente que he cogido para el WIPCO ha sido el de una brujita. Porque la última vez que visteis este, no tengo foto de antes. Um, pero solamente había conseguido hacer lo que es la, la escoba y luego pues me había quedado en la mitad de la cara de la chica. Y entonces lo he cogido con muchas ganas esta vez y voy a ponerme esto un poquito más cerquita. Y la verdad es que he terminado. Tenía lo que es hasta aquí puesto, tenía esta parte de aquí y luego en la mitad de la cara. Y entonces he hecho toda la mitad del gorrito de la cara y... Um, me he puesto a hacer ciertos de los dibujitos que tiene alrededor la, la brujita verdad no me he querido meter lo que es en la esquina no vaya a ser que luego no me, no, me, no me concuerde y lo que me apetecería hacer la próxima vez va a ser meterme a hacer esta esta araña que es todo en punto lineal y luego meterme con el libro ya para poder empezar a hacer el borde la verdad es que esta, esta brujita es una pocholada, o sea, es una brujita que está muy muy bien diseñada, es monísima. El pelo, los dos, el pelo es asimétrico, bueno, es simétrico, no asimétrico, sino que es simétrico y me hace muchísima gracia. Y la verdad es que esta es de una de las chicas, de la chica francesa, que a mí me gusta muchísimo, que es la Lady Brotherie, y es una verdadera monada. Es, es me tiene, me tiene maravillada. Tiene muchísimo, muchísimas puntadas lo que es la bruja. Uh, engaña mucho. es increíble como los dibujos de punto de cruz engañan muchísimo. porque piensas ah oh, lo voy a hacer una escapadita y tal no pero nada de nada. <laughs> la verdad es que se tarda y pero se tarda pero eso es es agradable no es no es un, un, punto, un punto de cruz que sea todo confetti porque yo yo con el confeti me desespero y, y la verdad es que me se va voy haciéndolo poco a poco y cada vez que hago una uno, un dibujito pequeñito, por pues la verdad es como un pequeño triunfo, ¿no? Como una medallita que me pongo. Así que este ha sido el siguiente que, que estoy haciendo. Estoy encantada de la vida con él también. Y rey que te contenta. Así que estoy haciéndolo también con él. Esta tela es de 32 Count. Todo lo que estoy haciendo es con 32Count. Y, y luego lo estoy haciendo con hilos de DMC porque son mis favoritos. Así que nos vamos a ir al siguiente proyecto. El siguiente proyecto. Este es otro que también tenía muchas ganas de hacerlo, de, porque desde que lo había cogido no había hecho casi nada de él. Ah, lo cogí con mucha fuerza y este fue de El Libro. Um, que de un vídeo que se enseñó un libro de esta compañía que es de Acufactum y de esta diseñadora alemana que se llama Daliana Dreschen y esta es la, la reina de la camomila que una de vosotras me dijo que era um, que se llamaba yo la llamaba la reina de oro pero es la reina de la camomila y la verdad es que es monísima, es monísima y os voy a enseñar cuánto llevaba hecho. Um, lo último que hice creo que estaba, tenía hecha la cara y un poquito de aquí del escote, y uh, había empezado un poquito con lo verde, pero el otro día me senté y um, empecé a bordar, a bordar, a bordar, a bordar y me quedé yo solita. Así que dejarme que quite todos los hilos que tengo aquí arriba y la verdad es que estoy encantada de todo voy a poner esto un poquito más lejos para que se vea un poquito mejor y esto es lo que he hecho la verdad es que lo he avanzado muchísimo y quería hacer un poquito más por esta esquina de aquí pero me he dado cuenta de que me faltaban me faltaba un hilo que son una de estas líneas de aquí que viene por aquí digo mira lo voy a pedir y lo voy a hacer cuanto más puedo de lo verde que ya lo tengo terminado y de las flores y entonces ahora mismo solamente me toca me falta lo que es rellenar la parte de dentro y hacer los zapatitos. Y entonces este ya lo tendré terminado. La verdad es que es una maravilla. Este lo estoy haciendo con una Lugana 32. Y este también lo estoy haciendo con hilos de DMC. Y Me alegro muchísimo porque tengo aquí dos marcas. Veis de aquí. Esto creo, creo, creo que es del, del, del bastidor que no estaba bien limpio. Pero cuando lo lave estas dos marcas se van a quitar. Y eso es lo bueno de hacerlo con hilos de DMC que si te sale algún algún estropicio vamos a decir pues se pueden meter um, se pueden lavar y no hay problema de que el hilo se te destiña entonces yo creo que por eso me gusta a mí mucho el DMC aunque los otros que están teñidos también te hace un efecto diferente en el lo que es en el en el en el dibujo Um, corre ese, se corre ese riesgo de no poderlos pues eso lavar ¿no? entonces uh, yo yo me voy a lo seguro y a no ser que sea algo pues eso que me llame mucho la atención pues normalmente yo utilizo con hilos de DMC porque me siento muy muy cómoda. La verdad es que este diseño está diseñado es otra de las diseñadoras que me gusta muchísimo. La cara ha tenido dificultad porque tiene medios, medias cruces, medias de medias cruces, que es lo que le da esa, esa imagen de, de ser una, una cara pues más fina, ¿no? Pero es un diseño precioso. Uh, me ha gustado mucho hacerlo con, con una lugana, porque esta es una lugana de Sweigart, en vez de hacerlo con el lino le da más una intención como si fuese más de tapicería y la verdad es que bordar con una lugana es una maravilla porque como todo es igual pues es te da una imagen distinta lo que es el lino entonces um, depende de qué tipo de, de proyecto yo quiero hacer pues cojo lino o cojo lugana o cojo aida así que no hay que hacer ascosa nada y, y bueno y hay que divertirse con todo verdad la verdad es que estoy enamorada de esta chica. Esta chica me parece, no sé qué voy a hacer con ella. No sé si la voy a enmarcar o, o qué voy a hacer con ella. Pero, pero me tiene encantada de la vida. Así que esta ha sido otra, otra que he avanzado muchísimo porque tenía, tenía muchas ganas. Y, y bueno, nos vamos al siguiente proyecto. Y, y la verdad es que me estoy dando cuenta de que he bordado bastante este mes. Parece que no, pero... Pero poco a poco he tenido un mes bastante bastante movidito, así que el siguiente proyecto el siguiente proyecto es el um, es uno que empecé por el cumpleaños de Luisa, de mi amiga Luisa de Cruces y más Cruces que ella tiene un canal que se llama Cruces y más Cruces y es una chica majísima, así que Um, este es uno que yo se lo vi a Almudena de Almudena Zapata de Pasión por el Punto de Cruz, Almudena Zapata, y me gustó muchísimo. Es muy ochentero, muy noventero de los años 90, pero um, es muy clásico. Pues eso, el punto lineal es muy recto, pero la verdad es que tiene su encanto. Es un dibujo que tiene su encanto y y me compré le bus, busqué lo que es el, el gráfico en una tienda y porque estos gráficos son difíciles de conseguir como son pues como son de um, de los años noventa a ver si pone por aquí cuando cuando se creo que son del noventa y seis una cosa así del noventa y siete pues son un poquito difíciles de, de encontrar porque claro ya no los imprimen más y es de la compañía pues eso de, Jeremy, de Jeremiah Junction y la diseñadora se llama Linda Coleman Nada, pues os voy a decir cómo voy con él, porque también um, tenía muy poquito hecho de este. No, este es el de... este no es el de Luisa, este es el de mi amiga Montaña. Hay Montaña, discúlpame, que también lo empecé por su cumpleaños, como las dos cu hacen cumpleaños el mismo mes. Primero fue el cumpleaños de Montaña y luego fue el cumpleaños de Luisa. <laughs> y como lo estoy haciendo de lo mismo, siempre me equivoco, eso que tengo las dos. Las dos, y lo sé porque las. Um, las bolsitas que tengo son. Esta es azul por montaña. Y luego la de Luisa la tengo de color rojo. Entonces, uh, este es el cuadrito de montaña. Que había empezado. Había hecho pues lo que es esta franjita de aquí y a lo mejor un poquito de, de esta parte de aquí y quería empezar lo que es este cactus y la verdad es que no me dio tiempo a hacerlo, pero en esta vez he hecho el cactus, la niña, el corazoncito y la regadera. La verdad es que este cactus ha sido matador porque no sé si tiene como 10 colores, no sé cuántos colores tiene, pero es... Este, este sí que ha sido de confetti, pero claro, te queda esta maravilla de colores, la niña es monísima. O sea es, es monísima, monísima y, y todo esto punto lineal que es tan cuadrado y tal, la verdad es que le, 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 le da una característica y un y, y le hace tan le, le hace una monada, es, es muy charming. Es una pocholada al corazón, no tiene desperdicio, con diferentes col colores rojos y rosados. Y luego la regadera. Um, la verdad es que esta diseñadora es fabulosa. Entonces así voy con el, de, con el de montaña, con el de esta niña. Yo seguiré. Yo la verdad es que lo seguiré. Um, ¿Por qué tengo diferente? <laughs> pues espera un segundito, ahora me lia. Porque os he sacado el diferente, ¿eh? Este es el de montaña ¡Ay, qué lío, chicas! Este es el de montaña Y este es el de Luisa Claro, por eso no me daba no, él no me, no me daba, el, no me daba el, el... Lo que es el... Um, el gráfico Digo, pues el gráfico no me, no me cuadra Bueno, pues este de aquí ¡Ay, vaya lío que me he montado! Les voy a tener que poner una etiqueta Este de aquí tenía solamente esta hecha la herramienta Y la verdad es que quería meterme a... Um, Quería hacer muchísimo más, me quería meter a hacer lo que es este angelito, pero la verdad es que este angelito es enorme. Entonces me he empezado a meter un poquito por aquí, eh, la hora de poner el, los, lo que es el verso es todo punto lineal y hay que fijarse bastante. Y, y luego me he empezado a poner un poquito lo que es este borde aquí abajo, pues eso, pues para empezar a hacer el, el angelito que está aquí y a... Y lo he empezado un poquito, pero la verdad es que tampoco no lo he empezado mucho. Y luego tengo aquí estos dos corazoncitos de botones, que me, que tengo dos botoncitos, así que me quedarán, me quedarán bien. Pero ahora este mes, bueno este mes o el siguiente, este mes no creo. Um, me empezaré, pondré más caña al de montaña porque este mes he puesto más más puntadas al de Luisa que al de montaña y entonces los voy alternando aunque voy tocando los dos pues poquito a poco no pero eso también es otra monada este todo de jardinería y la verdad es que va a quedar va a quedar uh, pocholísimo es del mismo estilo y, y estoy muy muy contenta con él sí muy muy contenta con él así que bueno a ver si os digo verdaderamente cuál es el siguiente porque después de esta estos dos me confunden bastante. Este es el otro, que del que os he hablado, que <laughs> ese es el de Luisa. Y el de Luisa es el que va con la bolsa roja. Y es el de los samplers. Es este de aquí, que se llama Las dos, las cuatro estaciones. Y que tiene, pues eso, la primavera, con, un, con un, una mantita de patchwork, el verano el otoño y el invierno, vale, y entonces estoy yo ahora mismo con la primavera. Hombre, lo ideal sería haberlo podido poder terminar la primavera, pues en primavera luego en verano hacer el del verano y luego el del de invierno y luego el de otoño y luego el de invierno. Eso sería pues eso fabuloso, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede y poquito a poco. Y como os he dicho antes, pues esta niña me tiene enamorada, me tiene realmente enamorada. Así que esto ha sido mis, mis avances en, en punto de cruz. Y la verdad es que ah, muy muy contenta con ellos, muy muy contenta con ellos. Y parece mentira cuando vas bordando que luego vas diciendo, jo, pues tampoco he hecho tanto y tal. Y luego empiezas a mirar ahora mismo de todas las cosas que he hecho y, y digo, concho, con pues sí que he bordado. <laughs> pues sí que he bordado. La segunda parte del vídeo, bueno, esto aquí termino lo que es la parte del, del punto de cruz. Para las chicas que no os interese, um, pues para las chicas que no os interese, pues, uh, pues, patchwork, yo ya he terminado la parte del punto de cruz y ahora me voy a meter en la parte del patchwork. Así que, bueno, ¿con qué voy a comenzar? Bueno, pues voy a comenzar, no sé si os acordáis que el mes pasado me puse a hacer... Um, Hacer mi gabinete de hilos de uh, DMC. Y en la parte de arriba del gabinete de hilos, pues me venía una especie como de. Como una zona donde estaba había un huequito. Y he dicho, mira, me voy a poner a hacer uh, un tapetito aquí, pues para que me quede mono y para que no se me quede todo, pues eso, blanco, ¿no? Para añadir un poquito de. Um, de, um, de monería pues es en el en el en el gabinete porque realmente el gabinete es de plástico así que pues bueno me dije cómo lo voy a hacer y tal elegí el tipo de tela que quería que es de una colección que se salió en el 2018 así que la, esta colección ya no se encuentra uh, yo me compré unas cuantos retalitos um, y se llamaba The Penny Rose Garden y lo quería en un rosa pues eso como muy muy clarito que me pegase también muy bien con el... Un segundito, que voy a organizar esto un poco, que me pegase así como muy finito con este tipo de tela también que os he enseñado, ¿verdad? Que sería como en este tipo de tela, pues eso, como muy suave, rosita, pues rosita, pues eso, como muy suave, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho. Es una técnica de patchwork que se llama... Um... Lock-cabin. Esto es un lock-cabin y hay diferentes estilos de poder hacer el lock-cabin. Um, he traído por aquí un, un segundito que estoy buscando un. Bueno, pues el lock-cabin es una técnica de patchwork que se puede hacer de diferentes maneras. El Fat Quarter Shop lo que ha hecho ha sido crear estos papeles um, que tienen de diferentes tamaños. Yo he elegido el de 4 uh, pulgadas. Tienes el de 6 pulgadas y el de 12 pulgadas. Yo lo he medido y para mí uh, me gustaba hacerlo del cuatro, las cuatro pulgadas porque um, a la hora de medir lo que es mi gabinete y todo pues um, era el que mejor el mejor me venía. entonces a la hora de, de andar pues eso mirando cuál me iba a venir y cuál me iba mejor o peor, pues aquí tengo todas las medidas de la zona que yo necesitaba para hacer el low cabin. Entonces, claro, he hecho pues todas las medidas y porque tienes que contar no solamente lo que es um, la tela, sino las, las, las medidas del gabinete, sino también todas las medidas que cuando vas a coser, pues se, van, se va disminuyendo lo que es el, el proyecto. Entonces, um, esto ha sido lo que he hecho. He utilizado tres de estas hojitas de. ¿Veis? Es una técnica, estas tres de estas hojitas de... De, de, de log cabin y poco a poco, pues me he hecho las tres um, primero he hecho las tres. Um, estas tres primeras partes del low cabin y luego ah, he añadido estas partes de aquí y luego la parte larga la verdad es que el binding me ha, me ha salido un poquito chueco porque hacía muchos años que no hacía yo un binding y luego a la hora de terminarlo le he puesto unas líneas pues eso así rectas que están totalmente desiguales porque es así como yo lo quería para que me quedaría um, diferente no entonces la parte de atrás en la parte de atrás lo que he utilizado ha sido telas de diferente color de la misma colección que me sobraban. La verdad es que me sobraban porque no quería gastarme más dinero y es una forma también de terminar lo que es el, um, el proyecto. Entonces esto es lo que tengo yo en la parte de arriba del gabinete del que os lo voy a enseñar ahora mismo y os voy a enseñar cómo queda. Así que esto he tardado un fin de semana entero, empecé un sábado. Estuve todo el sábado liada con ello. Ya llegó, no sé si eran como las 7 de la tarde, ya me cansé. Y el domingo, pues seguí terminándolo porque dije: No, quiero empezarlo y quiero terminarlo este fin de semana. Y ya lo tengo hecho. Así que este ha sido otro que lo, que lo he hecho. Y la verdad es que he estado encantada con él y cómo me queda. Y um, os voy a poner ahora mismo, pues, eso el vídeo de cómo me ha quedado por fin el gabinete el de, de las telas de TMC. Bueno, os quiero, os quiero enseñar esta esquinita que ya la tengo terminada, que es donde tengo ya todos los hilos de DMC. He puesto aquí arriba el tapetito que os he enseñado antes y la verdad es que estoy encantada con él como me ha quedado. Y aunque me ha quedado con un poquito de espacio en las esquinas, la verdad es que estoy muy contenta de, del resultado final. Todos los hilos de DMC ya están puestos aquí y luego también en la parte de abajo tengo... Uno de los gabinetes puestos con las agujas. Tengo la aguja Bojin, que es la marca francesa que yo utilizo muchísimo, que es la Bojin 28, que me caben muy bien. Y luego también tengo algunas de las de John James, que es una marca de, de, de agujas que también pues, me gustan mucho. Así que esta esquinita de aquí de mi cuarto de costura ya la tengo lista y preparada. Y bueno, ya ahora seguir pues eso con la organización del de resto de, um, de mi cuartito de costura. Espero que este vídeo os haya gustado y uh, seguimos. ¡Chao! El siguiente proyecto que os voy a enseñar es de um, una mantita de patchwork que estoy haciendo. Bueno, cada año, uh, no sé si sabéis en Patchwork... Um, hay lo que se llama bloques del mes. ¿Qué es un bloque del mes? Un bloque del mes es cuando las tiendas o las compañías um, te pueden vender todas las telas juntas para hacer una manta de patchwork o te lo pueden dividir en 12 meses. Entonces, si te apuntas, cada mes te envían pues, una porción de esa mantita de patchwork para hacerla poco a poco. Al, al, al año um, y cada mes haces un, un, un cuadrito de lo que es la manta el fat workshop tiene una que se llama um, que es un misterio y que um, ellos reclutan a diferentes diseñadores de, de patchwork y se encargan de hacer cada diseñador hace un bloque de la mantita lo que se sabe de la manta es la tela que van a utilizar. Todos los años eligen un tipo, una colección de telas y entonces um, en base a esa tela pues es cuando hacen lo que es el diseño de la, de la manta. Suele empezar del día 1 de junio a al, al, el, en junio. Por ejemplo, el de este año que va a empezar este mes, en junio te empieza en junio del 2023 y termina en mayo del 2024. Y luego en junio del 2024 empezará un nuevo bloque del mes. Yo me, yo, me los, yo me apunto a ellos y los suelo recibir todos los meses, pero como hago hace cuatro años que no, cinco años, que no hago nada de patchwork desde que me, me, me mudé aquí a Pensacola y, y he estado metida al 100% en el punto de cruz, pues estoy sacando todos los estos del, 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 del años anteriores, y entonces ahora mismo me estoy dedicando al del um, creo que es del 2020. Entonces, um, os voy a enseñar cómo vienen. Pues esta es como te viene al mes. ¿Ves? Este es el blog del, del, del mes del, del, 20, del 2020. Y te enseña el dibujo del, um, del lo que es de la... Del bloque de ese mes, y luego en la parte de aquí de atrás, pues tienes a uh, lo que es todas las telas que vas utilizando. Es una forma realmente te gastas el mismo dinero, pero es una forma más económica o, o mejor, pues para, para hacer un bloque, que lo vas haciendo poco a poco, en vez de hacerlo todo de golpe, y luego a la hora de tener tu presupuesto, como te lo van enviando poco a poco, pues también es una forma más asequible, pues para la gente, pues para poderse hacer un, una manta, ¿no? Porque estas mantas, la verdad, no son, no son nada baratas. Entonces aquí tengo el bloque número 9 y así es como me llega pues eso todos los meses luego al fat quarter shop lo que hace es te puedes apuntar al bloque del mes que es cuando te envían lo que es la, los bloques mensuales luego también te envían te puedes apuntar a terminar el lo que es la manta que hay más telas y tal y luego te pone otra que es para la parte de atrás de la manta entonces cuando te vienen el el, este es para terminar lo que es eh, la manta entonces esto es yo ya lo sé porque como es del 2020 ya sé cómo va, se va a terminar la, la manta durante el 2020 aquí vamos haciéndolo pues la verdad es que no sabíamos cómo va a terminar la manta entonces yo ahora tengo que así me va a quedar veis y os voy a enseñar los bloques que yo por ahora he estado haciendo este mes pues para empezar a avanzar esta esta manta verdad entonces uh, bueno por ahora os voy a enseñar poco a poco lo que voy haciendo, lo que he estado haciendo y tengo el primer bloque que es este de la manta. espera un segundito. Entonces este es el primer bloque, ¿verdad? Así como queda. Este ha sido el primer primer bloque de la manta y verdad lo que hay que mirar realmente cuando haces el patchwork es todas estas de aquí, pues te queden, te tasen te queden bien, te cuadren y luego también pues eso el tamaño general lo que es de la del, del bloque de, de porque todos tienen que tener más o menos el mismo tamaño porque luego hay que juntarlos no entonces este es el primer bloque que he hecho este es el segundo bloque verdad este es el segundo bloque que la verdad esta parte de aquí no ha sido tan difícil pero, pero lleva su trabajo, la verdad, ¿no? Y como veis, pues es una tela que la tengo bastante tiesa porque yo le pongo mucho, uh, mucho algodón. O almidón, le pongo mucho almidón. Entonces me queda la tela muy tiesa porque es, para mí me resulta muchísimo más fácil a la hora de coserlo. El tercer bloque ha sido este, que es el de una flor. Como veis, tiene aquí una flor. Y, um, y, y la verdad es que estoy encantada, encantada con él. La forma que tiene de explicarte. Cómo se hacen los bloques, la verdad es que es muy fácil. Os voy a sacar este otro de aquí porque el Fat Color Shop, la verdad es que lo explica divinamente. ¿Veis? Te pone aquí qué tipo de, cuánto tienes que cortar y luego te va explicando poco a poco cómo lo vas poniendo y luego aquí si quieres poner alguna nota y qué tipo de, de, de tela utiliza. Estas telas de aquí que tengo yo ahora mismo aquí las tendría que sacar y las tendría que poner en el almidón porque no están almidonadas ni nada. Entonces yo para prepararlas. Pues las pondría con el almidón. Bueno, este es el siguiente. Que este es el tercero. Luego tengo el cuarto. El cuarto que es este otro diferente. ¿Veis? Y entonces luego yo cuando ando. Cuando lo voy haciendo con el quilt en la, en la pandita de patchwork. Ando mirando que todo esto me case, me, me case bien. Pues para que me quede pues para que me quede bien, ¿no? Hombre, si me queda un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, tampoco no me preocupo, ¿no? Pero si hay mucha distancia, entonces sí, porque si, entonces se nota bastante. Entonces también he hecho eso este y luego el último que he hecho ha sido este, que este es con el que un poquito estoy más descontenta con él, porque es por esta parte de aquí, veis, aquí no me cuadra, veis esta parte de aquí que me ha quedado así bastante. Entonces cuando me toque, está a lo mejor me toca repetirlo o cuando me toque poner todo el quilt entero entonces ya miraré si lo pongo, de qué lado lo pongo y si me tasa bien, pues lo dejo tal y como está, porque después después de tener 12 bloques, pues la verdad es que tampoco no te vas a volver loca, ¿no? Y, y si tienes a alguien que realmente va a venir a tu casa y te, va a mirar, y te va a mirar lo que es la manta del patchwork o te va a mirar el punto de cruz y te va a decir, mira, aquí te has equivocado y te empiezas a sacar faltas del trabajo que has hecho, bueno, yo lo he hecho de mi casa, vamos. <laughs> lo que me faltaba, ¿no? Encima que lo haces todo con el amor y todo, todo, que te venga una tipa y que te, 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 te venga a sacar faldas de tu trabajo, ¿no? Todo el amor que lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eso es todo lo que estaba haciendo este mes. Todas, todas, todas las cositas. Y la verdad es que estoy encantada de todo lo que he hecho este mes. Porque he estado ocupadísima. Así que. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sé que ha ido bastante rapidito, pero no quería expenderme mucho con el vídeo. Y, y bueno, a ver qué tal qué tal nos viene este mes que que entra, el mes de el mes de junio. Y yo me voy a poner a hacer todas las cosas patrióticas que tengo. A ver cuántas cosas os tengo que enseñar y bueno, seguir bordando, seguir. a um... Seguir dando unas palmaditas a la espalda porque la verdad es que bordáis mucho y lo hacéis todo muy bien. Y os quiero dar todas las gracias por haber pasado este ratito conmigo. Y os envío muchos, 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 muchos besos desde Pensacola. Chao.